la Universidad del Magdalena inició las mesas de trabajo para la modernización del reglamento estudiantil. El reglamento estudiantil actual no se ha modificado desde el 2003 y bueno, uno de los compromisos del rector es la modernización y pues estas mesas son para recoger la mayor cantidad de insumos que podamos y que la voz del estudiantado se siente recogida. Es por eso que bueno, hoy hemos participado de dos mesas de trabajo. Lo que generaremos ahora será un insumo para proponer y que sea llevado a los estamentos necesarios para que se defina cuáles cosas se pueden hacer, cuáles cosas no se pueden hacer, porque básicamente lo que estamos construyendo es una propuesta que busca modernizar la normativa existente. Y esto básicamente responde a una apuesta que desde el plan de desarrollo nuestro señor rector se ha trazado y específicamente en el plan de acción también está estipulado que debe trabajarse en la modernización del reglamento estudiantil. Cada uno de los insumos recopilados en las 10 mesas de trabajo que se tienen previstas realizar servirán para ajustar y modernizar la normatividad estudiantil. Como comunidades étnicas nos compete más que todo la ampliación y pues conocer nuestros deberes y derechos dentro del alma mater, así como propuestas para que nuevos estudiantes indígenas puedan tener pues conocimiento acerca de ciertos beneficios y asimismo pues a qué podemos llegar para poder pues ampliar de pronto la cantidad de estudiantes en la universidad. La actualización es para todos, el reglamento es el manual de convivencia para cada uno de los estudiantes, así que la invitación es para todos los estudiantes de la Universidad del Magdalena a participar de las mesas, a interactuar en los diálogos y aportar de manera significativa aquello que contribuye para tener una mejor convivencia al interior de nuestra universidad. Con la creación de este tipo de espacios, la Universidad del Magdalena continúa buscando rutas para avanzar que le permitan sembrar a través de la educación en alta calidad. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.